Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miller. Pues nada, aquí estamos para seguir haciendo reacciones a esos grupos que me pedís. En concreto en el último vídeo de los Bunkers, que os lo dejo por aquí arriba, me pedíais que reaccionara a la canción de Ahora que no estás, de los Bunkers. La sexta del álbum Vida de Perros, compuesta por los hermanos Durán, fue lanzada como tercer sencillo en abril de 2006, ubicándose dentro del top de las 20 canciones emitidas en las radios chilenas. El vídeo fue dirigido por Claudio Rivera, vídeo que vamos a ver. Espero no tener que meterle filtros porque últimamente me están metiendo mucha caña con el copyright y si me salta el copyright pues tendré que meterle filtros, lo siento mucho. Pero bueno, el vídeo dirigido por Claudio Rivera fue lanzado el 15 de junio de 2006 y fue grabado en Santiago de Chile. Se trata de un muchacho perseguido por los integrantes de la banda que se escapa corriendo desde el centro de la ciudad hasta la estación de trenes. Pues eso, y el videoclip termina de una manera guay. No os voy a hacer spoilers para los que no lo hayáis visto. Así de sencillo. Suscríbete, dale like, toca la campanita por aquí. Os dejo mis redes sociales y esto está muy mal puesto. A ver. Ahí, muy bien. Teatro vídeo. Aquí tenemos la información, ¿eh? ¿Habéis visto? Esto está guay. Puedo dormir y tomo más pastillas para sobrevivir. Bueno, para empezar estamos viendo el concepto de cómo meter los instrumentos poco a poco, ¿no? Guitarra, hay dos guitarras, hay una eléctrica y una acústica. Tenemos el bajo se nota un huevo, por cierto, y después la batería lo único que estamos escuchando son los platillos y la voz espectacular. Yo siempre lo he dicho, que la voz del que canta de los Bunkers, el que está cantando esta canción en concreto, que ahora no me acuerdo del nombre, lo siento mucho, es una voz muy 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 bonita, ¿eh? Tiene un toque muy muy chulo. Ahora que te miro y que pareces otra, entiendo las palabras. Calor, chaval, ¿qué hace? ¡Te va a gustar! Ahora es evidente que tú duermes con otro. Ahora ha metido el bombo de la batería. Está muy muy logrado este grupo, ¿eh? Tiene un, lo que se diría que son muy específicos tocando los instrumentos, ¿eh? Son la batería, este rollo de metrónomo, marcando el tiempo muy bien marcado, ¿eh? Muy buen baterista, por cierto. Las guitarras hacen los dibujos muy bien, hacen un rollo muy curioso muchas veces, de que aquí en este vídeo se está viendo de que está metiendo una guitarra un poco más sucia, digámoslo así, y otra que es la que le está haciendo el color, el dibujo de la melodía. Muy guapo. ¿Te va a gustar? ¿Veis? Aquí se nota un huevo esto que estoy contando de lo del metrónomo, de la batería. Cómo va marcando el tiempo con el bombo, sobre todo va marcando pum, 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 y todo lo demás va a compás de la batería. El vídeo está chulo, ¿eh? Dormir, y sé que no bastaba mi
alma para ti. Ahora que no importa. Que te pillan. Y todas las razones se caen a pedazos. Ahora que estoy solo y muero por mi cuenta. Entiendo las cosas que escupiste sobre mí. Es que mola mucho, ¿eh? Mola mucho el vídeo. Está muy bien hecho. Están todo el rato corriendo realmente, ¿no? Pero tienes los matices este de que está corriendo dentro de una estación de tren, y eso se puede tener interpretaciones de que está huyendo el cantante, ¿no? Supongo que está huyendo es el cantante y ese resto de la banda el que le persigue. Y la indumentaria y todo, ¿eh? Lo poco y nada que nos queda. Quédate lejos, tan lejos de mi mente. Y este toque que tiene la banda de los Bunkers, de ese rock anglo de los 80, más indie, más menos comercial, me mola mucho ese toque. Es una característica de ellos, ¿eh? En casi todos los vídeos que tengo yo o reacciones que tengo, que se viene otra, ¿eh? Se viene otra de los Bunkers con Jorge González, ya os lo adelanto. Pues tiene ese rollo, ¿no? Muy, muy underground, ¿no? Alternativo también. Como marca, pum, pum, pum. O sea, pues si os fijáis, las guitarras van a compás pero perfecto de la batería. Es una cosa que muchísimos grupos implementan de alguna u otra manera, el tipo de los ritmos, ¿no? Porque muchas veces escuchamos la batería y las guitarras van como que aparte, siguiendo el ritmo, pero no tan clavado, no tan perfecto. Aquí, por ejemplo, está la guitarra y tan, 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 tan. Este tan, ¿vale? Cae perfecto en la batería, fijaros bien. En el bombo de la batería. Este final tiene muchas interpretaciones, ¿eh? Muchas, muchas, muchas. Dejádmelo abajo vosotros, a ver qué interpretación le sacáis al vídeo. Al vídeo en el concepto de que le estaban persiguiendo los componentes de la banda y ya se convierten en perros de repente. ¿Qué es? ¿Que estaba loco y pensaba que le estaban siguiendo los de la banda y eran los perros? ¿O eran todo lo contrario, que estaban siguiendo perros y se pensaba que eran los de la banda? Vosotros me explicáis. La canción está muy chula. Los Bunkers tienen muy buenos temazos. Palabra de Miller.